Hola, ¿cómo le va? Bienvenidos a un nuevo programa de Agro Chivilcoy. Hoy vamos a estar dialogando con respecto a las medidas que ha tomado el gobierno con levantamiento parcial de la suspensión de maíz. Para eso vamos a estar hablando en instantes en el estudio con el presidente de la Asociación Rural, Martín Fernández Cañones, que el lunes pasado la entidad local emitió un comunicado, un duro comunicado, con respecto a este tema. Y también vamos a estar hablando más tarde con el técnico universitario en producción agropecuaria, Rafael Farrato. No se muevan, que luego de la pausa ya nos trasladamos al estudio para recibir al productor de la entidad local, Martín Fernández Cañones. Resultados tan espectaculares que hasta el cereal ve la diferencia. Más de 44 días de control en mancha en red, mancha amarilla, ramularia, septoria y escaldadura. Más de 35 días de control en royas. Mejora en el retorno de la inversión. Tu récord de rendimiento nunca estuvo tan cerca. Aislamiento sanitario. Atención. Si tenés domicilio en Chivilcoy y regresaste de otra ciudad, debes reportarte al 107 y cumplir con la cuarentena sanitaria por 14 días en tu domicilio. Si trabajás en una actividad laboral esencial, estás exceptuado de cumplir con la cuarentena sanitaria. Sin embargo, te recordamos que no podés realizar actividades sociales. Tu circulación se encuentra limitada solo a lo laboral. Necesitamos tu colaboración para que nos ayudes a cuidarte y cuidarnos. Municipalidad de Chivilcoy. Ahora, la mujer como el hombre pueden lucir muy, pero muy bien. Rocket Queen. Rocket Queen. Peluquería integral y barbershop. Cortes y peinados unisex. Servicios VIP. Novias, egresos, 15 años, tendencias. Rocket Queen, resaltando aún más tu belleza. Frías 156, turnos al 2346-556970. Seguinos en Facebook e Instagram. Rocket Queen, Rocket Queen, Rocket Queen, Rocket Queen. Cabaña Monte Calden, cabaña de genética y cría de animales Aberdeen Angus en Chivilcoy. Ofrece para la venta a los productores sus toros, vaquillonas y vacas. También ofrece semen para inseminación artificial y embriones de las mejores vacas y toros de la cabaña. Por consultas, llamar al teléfono 2346-435004 o al mail guillermobardengo1@gmail.com. Cabaña Monte Calden. Años de trayectoria avalan seriedad y prestigio. El gobierno ha tomado otra medida no desafortunada, por decirlo de alguna manera, con respecto al sector agropecuario. ¿No? Ya se han manifestado las distintas entidades, como es Federación Agraria, como es CRA. Bueno, la Coinagro apoya, pero sin adherirse al paro. Y para hablar sobre el tema, estamos con el presidente de la Asociación Rural de Chivilcoy, que el lunes pasado también ha emitido un comunicado duro hacia el gobierno. ¿Cómo te va, Martín Fernández Cañones? Bienvenido nuevamente. Gracias, buenos días. Bueno, contanos un poquito cómo se ha manifestado la Asociación Rural con respecto a lo que tiene que ver a la suspensión de la exportación del maíz. Mira, la Asociación Rural se expresó en línea a CARVAP y a CRA, a la cual pertenecemos, repudiando esta medida del cierre de exportaciones de maíz prácticamente a la puerta de la nueva cosecha, porque vos pensás que estamos en el mes de enero y en febrero arranca la cosecha de maíz en el norte, cuando todavía en stock hay cerca de 9 millones de toneladas y el consumo interno anual requiere 17, o sea, es una medida totalmente ridícula. No es más que un hostigamiento al sector y como para todavía hostigar un poquito más, el gobierno a la
faltando 4 minutos para que arranque el cese de comercialización, tomó la medida de levantar parcialmente el cierre de exportación, o sea, permite exportar 30.000 toneladas por día, o sea, medio barco por día. O sea, es una burla. O sea, a 4 minutos de iniciar el cese de comercialización te larga esa medida. O sea, como para hostigar un poquito más al productor, calentar un poquito más la olla, realmente molesta. Siempre con el latiguillo que venimos escuchando desde el 2008 de defender la mesa de los argentinos, cuando en realidad, en el caso del maíz, vamos a poner un pequeñito ejemplo. El kilo de maíz vale 17 pesos y vos vas a una góndola a comprar un paquete de polenta presto, pronta, vamos a decir una marga, y sale 190 pesos el kilo. Fíjate la pequeña diferencia que hay y nos echan la culpa a nosotros. Claro. No incidimos en el precio de un producto de la góndola. Y así es en todos los alimentos. Pero bueno, somos nosotros los culpables. Sí, bueno, eso sucede también desde ya, es histórico, ¿no? Con el tema de la lechería, ¿no? La lechería, fíjate, le subieron las retenciones a la leche ahora. O sea, otro tema más para seguir discutiendo. Le aumentan las retenciones a la lechería, el tambo viene remándola como puede, le vuelven a subir los impuestos. Entonces, acá hay algo que está mal y no lo ven o no lo quieren ver, y es el costo de la política. No podemos seguir teniendo 170 impuestos en un país y seguir apretando siempre a lo mismo. Entonces, esto no es un... estamos girando en una espiral siempre de lo mismo. Martín, esto, bueno, por el comunicado que emitió la Asociación Rural y bueno, y las distintas entidades a nivel nacional, provinciales, atenta contra la cadena agroalimentaria. Lógicamente, esto atenta contra la cadena, no hay ninguna duda. Y siempre va al principio de la cadena el problema. Y el principio de la cadena, que es el productor, está subsidiando al resto. Es así. O sea, nosotros bancamos la ineficiencia del resto de la cadena, bancamos los impuestos, y no puede ser así. Vamos a llegar a un momento que no vamos a dar más. ¿Y qué hacemos? O sea, estas medidas que ha tomado el gobierno son medidas antiguas, o sea, intervencionismo de mercado, ya lo hemos vivido. ¿Y a qué nos llevaron? Sojización del campo, se dejó la rotación de los cultivos, dañamos el suelo, va a faltar maíz, va a faltar trigo. Fíjate, en medida inmediata, Brasil, nuestro principal comprador, ya salió a buscar maíz a Estados Unidos y salió a buscar trigo a otros mercados. Ya se perjudicó la Argentina, que necesita divisas urgentes. Ya se perjudicó. En 15 días. Sí. Desde que arrancó esta medida a hoy. Sí, incluso han elevado los precios de los, ¿sí?, del maíz y de la soja también y del trigo. Sí, sí. O sea, ya se perjudicó el país. Martín, la Coninagro apunta al diálogo con el gobierno, si bien apoya, pero no se adhiere al paro. ¿Por qué esta medida de la entidad? Todas las entidades apuntan al diálogo, pero el gobierno no. O sea, el gobierno estuvo dialogando con el Consejo Agroalimentario Argentino, pero dejó de lado las entidades del campo. O sea, las entidades que representan a los productores no estuvieron en la mesa del diálogo. Entonces, y son a donde apuntaron los cañones de la medida. Entonces, Coninagro, no entiendo por ahí por qué tomó esta resolución, ellos lo sabrán, pero yo creo que la mayoría de los productores de Coninagro no han entregado un grano, eso te lo puedo asegurar, porque son perjudicados también. O sea, no es que acá es perjudicado el productor de CRA o de Sociedad Rural o de Federación Agraria, y los de Coninagro no. Somos todos.
es. Sí, seguro, y lo que apuntalabas al principio, ¿no? Que es el gobierno parcializó la suspensión en 30.000 toneladas, el productor lo toma como una burla. Más vale que es una burla, o sea, es un intervencionismo del mercado, y es una burla, o sea, medio barco por día. Y hoy, en manos de los productores, hay poco maíz, del pequeño y mediano te diría que casi nada. Y entonces ese stock está en manos de los acopios, está en manos de los exportadores, está en manos de los polleros que se quejan, de todo el resto de la cadena. O sea, en los productores hay muy poco maíz y somos los afectados. Porque nos intervienen en el mercado, no nos dejan tener un panorama a futuro, porque como intervinieron no iban a intervenir en la cosecha que viene, eso, pero te lo firmo. Ellos están buscando conflicto. Están buscando conflicto. No hay ninguna duda de eso. Desde que comenzó esta gestión nacional y provincial, si bien el sector agropecuario intentó dialogar con el gobierno, nunca llegaron a un consenso. No. ¿Cómo te puedo explicar? No es lo mismo que la vez anterior, pero es el mismo camino el de ellos, o sea, es un poco más atenuado, pero es el mismo camino. Vos los escuchás hablar y es siempre el mismo libreto. La mesa de los argentinos, lo nacional y popular, todo eso, pero es todo verso, no defienden la mesa de los argentinos. La mesa de los argentinos se defiende con trabajo, con aumentar la producción, con ingresar divisas, con salud pública, un montón de cosas que no se hacen. No se hacen. Aumentamos la pobreza. ¿Por qué? Tenemos hambre en la Argentina cuando producimos alimentos para 10 veces la población argentina. Seguimos con lo mismo. ¿Por qué? O sea, esto es lo mismo de antes. Potenciado, lo mismo de antes. La pandemia, ¿cómo afectó en todas estas medidas al gobierno? Porque hay cierto sector que no está de acuerdo con las distintas medidas que está tomando el gobierno. Incluso hay medidas confusas, ¿no? Como el tema ahora de la vacunación, bueno, y medidas económicas y sociales, ni hablar, ¿no? Yo creo que en un principio de la pandemia se tomó ciertas medidas, dicen, para adecuar el sistema de salud, perfecto, bárbaro. Pero después se continuó con esas medidas llevando a un desastre económico, porque hubo muchísimas actividades que no pudieron desarrollarse, la cual muchísima gente se fundió hablando en criollo y no se puede recuperar. O sea, miles de comercios que cerraron, pymes que cerraron, gente que se quedó sin trabajo, y eso, ¿cómo lo recuperas? Hoy la Argentina está fundida, por lo cual el único sector hoy que podía llegar a trabajar lo frenaron. La industria está complicada, entonces pienso que el gobierno se tiene que poner a trabajar en serio en medidas económicas para salir adelante en la pandemia como estamos, como lo han hecho otros países. O fíjate, cordillera por medio, tenemos a Chile con pandemia como el resto del mundo, y tiene deflación, no inflación. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Tenemos que empezar a copiar lo bueno de otros países. No es malo copiar. Copiemos. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Teniendo miles de recursos más que los chilenos. Aquí mi pregunta, con respecto justamente al campo y a la industria, ¿no? Como vos bien marcabas recién, son los dos sectores primarios de los cuales la Argentina se tiene que apoyar para reactivar la economía del país. Sin embargo, las medidas aparentemente no son las mejores. No, no son medidas que alienten a la producción, no hay ninguna duda. O fíjate, suba de impuestos, suba de combustibles, aumenta la energía. Son todas medidas que son contra producción. No hay ninguna duda de eso. No hay ninguna duda.
Por último, Martín, y aprovechando tu visita, ¿la asociación rural en este marco cómo se encuentra? Complicada, porque en el año de la pandemia no pudimos realizar los habituales remates, la exposición, las dos exposiciones anuales que hacíamos, y realmente económicamente la estamos pasando complicada. Venimos remándola, hablando en lenguaje común, pero bueno, esperemos que este año de a poquito se vaya superando esto. Va a ser complicado, pero bueno, y que podamos retomar el camino de lo normal, de poder hacer algún remate, de poder hacer las exposiciones como para poder subsistir. Ese es el camino. ¿Los remates están habilitados o todavía no? No, todavía no. Vamos a ver si podemos llegar a hacer algún remate virtual, algo por el estilo, para ver de poder tener algún ingreso para poder empezar a mover la rueda. Y la entidad está empezando a funcionar de a poco, ¿no? Sí, ya abrimos hace 2 meses. Uh-huh. Bueno, control lechero nunca paró. Y bueno, el resto de la parte administrativa está funcionando, así que bueno, vamos a ver de a poquito cómo podemos encauzar en la normalidad. Martín, muchas gracias. No, gracias a vos. Multiplans Agrosustentable, fabricación y venta al por mayor de bolsas y bobinas de consorcio, compra de silobolsas en desuso y residuos sólidos urbanos para reciclar, venta de materia prima reciclada de polietileno y polipropileno, también bolsas para denias, camisetas, patógenas y para escombro, medidas estándar y a medidas, film, stretch manual y automático, cinta adhesiva, entregas sin cargo. Ubicado en Parque Industrial de Chivilcoy, Ruta 5, kilómetro 159-400. Mail dotiplas@hotmail.com. www.dotiplas.com.ar. Contactos 2346-410463 o 310021. También encontrarnos en Instagram como Dotiplas Agro. Distribuidora Novelo, multimarcas en alimento balanceado para mascotas, semillas Novelo, insumos, 25 de mayo, 1075, 2346-414206, venta y distribución en Chivilcoy y la zona, también comercializamos en todo el país. Marca líder en alpiste, calidad de exportación de mijo, colza, lino, girasol confitero, producción de complejo vitamínico para pájaros, mezcla especial para canarios, cardinales, palomas, además, mezcla para gallinas. Distribuidor Novelo, 25 de mayo, 1075. Molino La Esperanza, distribuidor de granos, semillas y alimentos balanceados para todo tipo de animales de granja. Ponedoras, cerdos, ovinos y vacunos. También criadero de gallinas de raza en Chivilcoy y toda la zona. Representante el señor Eduardo Torruccio. Celular 2346-539182. Dirección calle 102-176 derecha. Agroservicios TM. Venta y asesoramiento de agroquímicos Syngenta y semillas Nidera. Visitas a campos, vuelos con dron, servicios de postventa, acompañamiento a productores. Zona de trabajo Alberti 9 de Julio, Suipacha, Mercedes, Luján, Navarro, Giles, Chivilcoy. Ubicado en la ruta 5, kilómetro 159-700. Teléfonos 2346-655686 o 2346-578344 o si no al 11-32-53-24-11. Encontrarlo en Instagram como Agroservicios TM. Ahí escuchábamos a Fernández Cañone, bueno, bastante molesto, ¿no?, con estas decisiones por parte del gobierno, no solo con esta medida que tiene que ver con la producción del maíz, sino con toda la cadena agroalimentaria, como fue el sector de la lechería y distintos temas que hacen al sector agropecuario, también industrial,
que bueno, nunca se han podido consensuar las medidas tanto gubernamentales como del sector, como decíamos, agroindustrial. Y ahora, luego de la pausa, vamos a estar recibiendo nuevamente en el estudio, entonces, lo que habíamos mencionado, a Rafael Ferrando, con distintos temas como es la suba de los precios tanto de la soja, maíz y el trigo, como también de esta medida del maíz, volviendo al tema polémico que fue esta semana. Molino La Esperanza, distribuidor de granos, semillas y alimentos balanceados para todo tipo de animales de granja, ponedoras, cerdos, ovinos y vacunos. También criadero de gallinas de raza en Chivilcoy y toda la zona. Representante el señor Eduardo Torruccio. Celular 2346-539182. Dirección calle 102-176, derecha. Agroservicios TM. Venta y asesoramiento de agroquímicos Syngenta y semillas Nidera. Visitas a campos, vuelo con dron, servicios de postventa, acompañamiento a productores. Zona de trabajo Alberti 9 de Julio, Suipacha, Mercedes, Luján, Navarro, Giles, Chivilcoy. Ubicado en la ruta 5, kilómetro 159-700. Teléfonos 2346-65-5686 o 2346-578344 o si no al 11-32-53-24-11. Encontrarlo en Instagram como Agroservicios TM. Multiplast Agrosustentable. Fabricación y venta al por mayor de bolsas y bobinas de consorcio. Compra de silobolsas en desuso y residuos sólidos urbanos para reciclar. Venta de materia prima reciclada de polietileno y polipropileno. También bolsas para denias, camisetas, patógenas y para escombro. Medidas estándar y a medidas. Film, stretch manual y automático, cinta adhesiva. Entregas sin cargo. Ubicado en Parque Industrial de Chivilcoy, Ruta 5, kilómetro 159-400. Mail dotiplast@hotmail.com. www.dotiplast.com.ar. Contactos 2346-410463 o 310021. También encontrarnos en Instagram como Dotiplast Agro. Continuamos en Agro Chivilcoy y estamos con la visita ahora con el técnico universitario en producción agropecuaria, y para ello, bueno, vamos a hablar lo que tiene que ver con los precios en Chicago sobre la soja, el trigo y el maíz, que bueno, sabemos la polémica que hay, recién tuvo Martín Fernández Cañones con respecto al cierre parcial de las exportaciones. ¿Cómo te va? Bienvenido, Rafael Ferrando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos? Y bueno, me alegro estar nuevamente en el programa. Bueno, en primer lugar, ¿no? Contanos cómo vienen los precios en Chicago. Tal cual. Bueno, hoy, día martes, yo sé que el programa por ahí se va a emitir el día miércoles, pero bueno, vamos a tener el informe del Departamento de Estados Unidos, donde se ve que va a presentar algunos recortes respecto a las producciones de maíz y de soja en Sudamérica. Estoy hablando de Argentina y Brasil, ¿no? Por supuesto. Eso va a dar un impulso a los precios, como ya se viene viendo. Y bueno, es una buena noticia para el sector agropecuario. Es decir, los precios continúan en alza. El recorte de la soja y del maíz es simplemente por los factores climáticos que vinieron afectando. Y bueno, nuestra zona se ve un poco privilegiada en ciertos puntos, pero hay zonas de la Argentina que fueron fuertemente perjudicados por el tema de la sequía. Nosotros hoy tuvimos un respiro, eso fue muy importante, y trajo muy buena noticia a los mercados locales, lo que
se temía que podían ser aún peor las pérdidas por sequía. Bueno, estas precipitaciones que han caído en los últimos días ha ayudado, ¿no?, para elevar también los precios. Sí, tal cual. Bueno, un poco los precios se ven desordenados en el caso del maíz por este contexto político que bien vos venís dialogando con distintos sectores de respecto a la exportación de maíz. Rafael, justamente con el maíz, bueno, el productor, hablando hace instantes con Martín Fernández Cañones, toma como una burla este cierre parcial, este levantamiento parcial de las exportaciones con 30.000 toneladas diarias, como de alguna manera, y lo dijo de Federación Agraria, una tomadura de pelo, ¿no?, por parte del gobierno. ¿Cómo lo ves vos? En sí, la medida, estamos a muy poco de la cosecha. Es decir, nosotros tendríamos que estar iniciando la cosecha en febrero. Se estima que hay 1.000.000 de toneladas que se deben cumplir respecto a la exportación. Lo más perjudicial acá es el otro lado, es decir, el lado comprador de maíz en el cual Argentina exporta. Eso es algo que no se debe poner en juego en sentido productivo y comercial, ya que cualquier incumplimiento comercial nos va a traer un perjuicio económico y a su vez comercial dentro del mercado. Entonces, por otro lado tenemos el productor, donde estuvo luchando por esta medida y luego a medianoche, como decís vos, fue un levantamiento parcial con unas 30.000 toneladas de habilitación. Bueno, eso es parte de un juego y una estrategia de dos sectores que por el momento y de hace varios años viene haciendo tire y afloje desde la parte política y la parte productiva del campo. Es tal cual como bien decís, el productor se siente como tomado de pelo o como que le faltan el respeto, y bueno, es así como bien se refleja en la actualidad y en el desarrollo de la realidad. El año pasado se han llevado a cabo diferentes movilizaciones a nivel nacional desde el sector en contra de las medidas del gobierno. Se prevé una muy cercana nuevamente, manifestándose por las distintas decisiones del gobierno. Está bien, lo veo perfecto. La manifestación por parte del sector es de gran ayuda para poder resolver de una u otra forma la medida en el cual en realidad el mercado en sí lo que se intenta es regularlo. Hay un sector y digamos que piensa que el mercado es libre, y hay un sector que piensa que el mercado puede ser mucho más beneficioso si se lo controla. ¿Está? Entonces, bueno, esas dos medidas hacen que se encuentren dos tipos de opiniones totalmente diferentes. Por eso se toma esta medida. Se preveía que no había una producción de maíz sustentable para el mercado interno. Que en realidad el mercado interno, de lo que es producción de carnes, estamos hablando ya sea aves como cerdos y como bovinos. Y cuando hablamos de, por ejemplo, de producción lechera, hablamos de cabras y de vacas, ¿no? En este caso, en sí no va un consumo de gran parte por parte del maíz. Hay otros subproductos industriales que vienen del trigo, que vienen de la soja, que vienen del girasol, de distintos tipos de descartes de mercadería, que hacen una alimentación a base de energía y proteína, ¿no? Entonces, quizás la retención en cuanto a la exportación del maíz es un error informativo por parte del gobierno, y eso es lo que se debe reflejar y que las entidades
deben recalcar ante el gobierno. Es decir, están cometiendo un error por falta de información. Entonces, las exportaciones no tenían sentido cerrarlas. Acá lo que tiene que haber una idea, un margen, un sentido de cumplimiento de exportación hacia los países. Y ahí no se está cumpliendo si nosotros restringimos la exportación. Eso es lo más importante. ¿Cómo afecta estas medidas económicamente al país? Económicamente, por una cuestión de que no va a haber ingresos de dólares por parte de la exportación. Pero como el país hoy no está activado, no tiene un consumo de dólares por parte de la industria tan grande para poder, por decir, el dólar es parte de la materia prima de la industria. Es decir, nosotros necesitamos dólares para comprar ciertos elementos para poder producir y de ese momento exportar. Entonces, es un daño económico para el país. No sé qué sustentabilidad puede llegar a tener. Es decir, no soy el gobierno, no puedo dar una respuesta de qué daño influye. A mí, lo más importante, hoy debemos pensar no en la economía del país, que ya prácticamente se encuentra desorientada en ciertos puntos y tratando de ubicarse dentro de una pandemia que se desestabilizó a todos los sectores. Por parte del sector gastronómico, comercial, industrial, están todos los sectores totalmente desorientados. Y el gobierno que trata de ubicarse en un plan de juego, ¿no? Pero bueno, en este caso con el campo se equivoca el momento de hacerlo y se equivoca la forma de hacerlo. Es decir, si hablamos de pandemia y hablamos de un trabajo en conjunto, creo que el gobierno tendría que haber llamado a las entidades y pedirle información para ver qué medidas se podían tomar, y eso no estuvo. Entonces me parece que es una falta de respeto hacia el sector. Resultados tan espectaculares que hasta el cereal ve la diferencia. Más de 44 días de control en mancha en red, mancha amarilla, ramularia, septoria y escaldadura. Más de 35 días de control en royas. Mejora en el retorno de la inversión. Tu récord de rendimiento nunca estuvo tan cerca. Ahora, la mujer como el hombre pueden lucir muy, pero muy bien. Rocket Queen. Rocket Queen. Peluquería integral y barbershop. Cortes y peinados unisex. Servicios VIP. Novias, egresos, 15 años. Tendencias. Rocket Queen. Resaltando aún más tu belleza. Frías 156. Turnos al 2346-556970. Seguinos en Facebook e Instagram. Rocket Queen, Rocket Queen, Rocket Queen, Rocket Queen. Minutos finales para una nueva edición de Agro Chivilcoy, dos visitas de lujo esta semana, como tratamos de llevar a cabo a sus hogares semana tras semana. Hoy entonces con la visita de Martín Fernández Cañones, presidente de la Asociación Rural de Chivilcoy, y luego a técnico universitario en producción agropecuaria, como fue Rafael Farrando, con el tema de la semana. No se olviden, mañana jueves 13:30, nuevamente estamos en la pantalla de Frecuencia 7, el canal de Chivilcoy, sino también nos pueden encontrar a través de los canales de YouTube, como Todos Uno TV y Agro Chivilcoy. Chau, nos vemos la semana próxima.